Cuidado, cuidado, cuidado. Te vas a meter derecho hasta el final, compadre. Teniente Oscar Valdés del Departamento C. Como resultado de la implementación del plan denominado número 5 por parte de Carabineros de Chile, el cual involucra unidades especializadas de este Departamento C, junto con la Prefectura Radio Patrullas y personal de la CIM Metropolitana, durante la reciente jornada se logró la detención de tres sujetos por los delitos de ocultación de placa patente, portar elementos conocidamente destinados para la perpetración de ilícitos y de igual forma por los delitos contemplados en la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la comuna de Los Espejos, momento en los cuales personal especializado se percata de la presencia de un vehículo el cual no mantenía sus placas patentes, igual forma mantenía daño en su estructura, motivo por el cual se acerca con la finalidad de generar una fiscalización del automóvil, quien, al percatarse la presencia policial, inicia la huida de este sector, iniciando de esta forma un seguimiento por parte personal de Carabineros. Es en torno a ello que se inicia un seguimiento por diferentes comunas de la región metropolitana, finalizando posteriormente la comuna de Renca, logrando la detención de estos tres sujetos y de igual forma determinando de manera lamentable que al interior de este vehículo se ha encontrado una niña de 3 años. En el contexto de la totalidad del procedimiento, se logró determinar que estos sujetos al interior del vehículo portaban 2 armamentos de tipo fogueo, de los cuales se están efectuando sus peritajes con la finalidad de determinar la capacidad balística de ellos, junto con incautar 200 gramos de marihuana y 800 gramos de cocaína y pasta base. Por otra parte, de igual forma se encontró al interior de este vehículo la suma de 800.000 pesos, los que de igual forma fueron decomisados, y posteriormente, dada las cuentas respectivas al Tribunal de Familia, la niña de 3 años fue entregada debidamente a su adulto responsable, que es en este caso su madre.
Cabe destacar que estos detenidos manifestaron una conducta constantemente temeraria, huyendo a gran velocidad por diferentes arterias de la región metropolitana, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino que también en riesgo la vida de esta niña de 3 años, como de igual forma las personas que se encontraban en ese lugar.